máster de ella y yo solamente más o menos podré leer sus transparencias. De todas maneras, bueno, el grupo de trabajo está formado por 5 miembros, el mío, el ITEFI del CSIC, un grupo de CEMAT, los dos grupos del CSIC y un grupo de la Universidad de Castilla-La Mancha, más dos grupos invitados, uno de la UPM y otro de la Universidad de Cáceres. El objetivo del grupo de trabajo es recabar, poner en común e intentar unificar criterios acerca de cómo, cuándo y cómo procesar la información, con el objetivo de brindar soluciones adecuadas a rehabilitación, mejora de la habitabilidad y de la eficiencia energética de los edificios. Voy a hacer un resumen de los objetivos de todos los grupos. Os iréis dando cuenta que tanto los objetivos como las líneas de investigación hay muchas comunes y lo que estamos intentando es, de alguna manera, extraer la información para poder ver qué es lo que hacemos igual, qué es lo que hacemos diferente y si podemos coordinarnos para intentar trabajar menos y sacar mejores resultados. El grupo Karma, su objetivo es la calificación de materiales utilizando técnicas de evaluación destructivas. Se ha buscado calificar material tanto el proceso de fabricación durante su vida útil y una vez puesta en servicio. Las líneas principales de investigación es la monitorización de estructuras mediante el uso de redes inalámbricas sensores, la calificación destructiva de materiales dispersivos a partir de la imagen ultrasónica y la calificación de materiales mediante utilización de sensores embebidos y materiales autosensorizados. Nuestro grupo hace tanto los sistemas, si es necesario, cada vez menos, porque cada vez la electrónica nos va alcanzando, pero seguimos haciendo sistemas específicos que no se pueden encontrar en el mercado, como el procesado de información para la calificación de los materiales. Hemos desarrollado sistemas que han estado midiendo en cubos de madera, conjunto de Torroja, en las iglesias, en el mismo edificio del ITEFI, que es un edificio, digamos, que está en unas condiciones un poco, digamos, deteriorándose a marchas forzadas. Y después también colaborando con la Universidad de Castilla-La Mancha, una monitorización en una farmacia. Hacemos procesamiento de los datos, sobre todo para extraer, para mejorar los datos. La parte de información, ¿qué es la información que nos está dando de estos datos? Muchas veces colaboramos con diferentes grupos que son los especialistas, lo que saben, lo que quieren buscar y lo que tienen. Pero los datos, una vez que los recogidos, es necesario procesarlos, limpiarlos, extraer características e información. Estamos utilizando programas genéricos de procesamiento, como MATLAB, matemáticas, etc. El siguiente grupo es el grupo de unidad de DIMAS de eficiencia energética y edificación del CIEMAT. El objetivo es contribuir al desarrollo del uso de eficiente de energía en edificios y ciudades, como entes que deben de ser fuentes consumidoras de energía, consideración de diseño pasivo, la integración de técnicas naturales de acondicionamiento, el desarrollo de redes urbanas de generación distribuida y la información de fuentes de energía renovables. Las líneas de investigación, metrología de edificios, sobre todo variables energéticas y climáticas, calificación energética de envolventes, componentes y edificios, calibración y validación de modelos, y evaluación de confort en edificios espacios abiertos, análisis modelado de sistemas constructivos. Poseen unas instalaciones de lavatorios energéticos para componentes de edificación en Almería y diferentes demostradores de investigación. Realizan una monitorización en continuo e información en archivos de texto. Eso es otras cosas que hemos analizado, cómo estamos guardando los diferentes grupos la información que obtenemos. La experiencia personal es que cada vez tenemos más información y cada vez es más complejo. Podemos poner los sistemas de monitorización, pero al final tienen que estar en una estructura de datos. Cada vez tenemos más datos, cada vez es más complicado procesarlos, sacar información de ellos. Y la adquisición de datos se registra en producción minutal, aunque se puede aumentar frecuencia si es necesario hasta el segundo. Esos son otros datos que estamos buscando. O sea, decir, ¿qué frecuencias de monitorización son las que están utilizándose en las diferentes aplicaciones que los grupos están teniendo en cuenta? Y el procesamiento,
Se decide en función de los objetivos planteados y también se están utilizando los programas genéricos. Bueno, el Python es más bien programas específicos como MATLABio y genéricos como Python. El siguiente grupo es un grupo de CSIC, es interacción sostenible de los materiales de construcción en el medio ambiente. El objetivo del grupo es la generación de conocimiento y tecnologías que permitan poner en positivo y o minimizar los impactos negativos de la construcción en cada una de las etapas del ciclo de vida sobre el medio ambiente y las personas. Las líneas de investigación son nuevos materiales de construcción, diseño, desarrollo, funcionalización y evaluación de la durabilidad, el impacto ambiental, prolongación de la vida útil de estructuras, gestión de residuos y de contaminación, mejora de la calidad de vida, calidad de ambiente y fotocatálisis heterogénea en construcción. También han llevado a cabo monitorización en, sobre tubos absorbentes, frecuencia de adquisición de datos dependiendo del edificio para monitorearse en formas continuas en principio cada 4 o 5 meses durante 2 años para ver la eficacia de adaptación. La información la suelen guardar en archivos Excel y el análisis de datos, como es genérico, como estamos haciendo otros grupos, se decide en función de los objetivos e información que queremos extraer de cada uno de los trabajos de investigación. El siguiente grupo es modelización y análisis energético, estructural, edificación y obra civil. Y otro, es un grupo formado, es de la Universidad de Castilla de Mancha y está formado por dos grupos, el que he dicho, y visión por computador 3D y robótica. El objetivo es la calificación de elementos de cerramiento, parámetros y edificios interiores de edificación a través de parámetros cuantificables mediante la aplicación de nuevas tecnologías y su transposición a modelos de información. Las líneas de investigación principales del grupo son seguimiento y evaluación del comportamiento medioambiental de edificaciones e infraestructuras, desarrollo de herramientas de análisis inverso para calibrar el comportamiento estructural y térmico de modelos virtuales de elementos constructivos y la creación automática de modelos BIM con robots. También realizan una monitorización continua y la información la almacenan en archivos de texto CSV, Excel, MATLAB. La frecuencia de datos horaria, dependiendo del problema de edificios. En este caso, como en los casos anteriores, era del orden de segundos, o sea, ya estamos en horas, y eso también va a determinar pues el procesamiento que vamos a tener. Procesamiento y análisis de datos, obtención de fichas climáticos con información horaria mediante proyección conjunta y generalizada de diferentes modelos climáticos de circulación global y simulaciones energéticas atendiendo a las futuras proyecciones realizadas con Trinsys y EnergyPlus. El siguiente grupo, que también pertenece al CSIC, es el Sistemas Constructivos de Habitabilidad en Edificación. El objetivo de este grupo es evaluación de los sistemas constructivos, las instalaciones en edificación y su relación con las prestaciones y condiciones de habitabilidad, destacando los análisis de las prestaciones bioacústicas, térmicas, energéticas y de calidad interior. Las líneas de investigación son calidad ambiental interior, sistemas constructivos y enfoque social integrado. Como tipo de monitorización que está, ¿qué información están recibiendo de la monitorización? Datos de monitorización de edificios y clima local, datos meteorológicos, datos referenciados, datos estadísticos. Estos son, digamos, monitorización no realizada in situ, sino por tres de ellos vienen de otras instituciones, y los información de los archivos se guardan en texto, SIG, vectorial, radar, LIDAR. La frecuencia de datos infrahorarios generados por catastro, CSN, la frecuencia de adquisición depende de la fuente, pero estas fuentes yo creo que son bastante más lentas que la monitorización in situ. Procedimiento de análisis de datos, simulación energética, modelos predictivos, análisis de multiescala, análisis de ventilación, georreferenciación, análisis, estudio de basado en muestras. El siguiente grupo es el laboratorio de robótica control del grupo de investigación en generación distribuida, renovable y control inteligente. Este es un grupo asociado
de la Universidad Politécnica de Madrid y el objetivo del grupo es diseño de sistema de motorización eléctrica y ambiental para acreditación de funcionamiento de sistemas fotovoltaicos y constructivos en entornos residenciales, industriales e investigación. Diseño de sistemas de control inteligente para el desarrollo de algoritmos distribuidos en el sector energético y robótico. Las líneas de investigación son sistema de monitorización, gestión activa de la demanda, predicción de sistemas. Tiene un prototipo de vivienda solar autosuficiente y bioclimática. Esto está en agrícolas, ¿no? Parece. Bueno. Y el laboratorio realiza monitorización en continuo, información de archivo texto plano, XML, lavaces de datos. La frecuencia de adquisición es muy rápida, tiene 10 milisegundos hasta, supongo que para también será hasta horas. El procesamiento en tiempo real, en diferido, en remoto y definir en función de los requisitos del proyecto. También utilizar los lenguajes genéricos como C, C++, Python y filtrados, procesado y clasificación. El último grupo ya es de otro grupo asociado y es el Laboratorio Vivo para el Desarrollo de Tecnologías SmartX en la Escuela Politécnica de Cáceres. El objetivo de ese grupo es convertir la Escuela Politécnica de Cáceres en un gran ecosistema experimental para el diseño, implantación, integración y validación de sistemas capaces de crear espacios inteligentes mediante el desarrollo de tecnologías SmartX. Líneas de investigación. Creación de un sistema ciberfísico que represente los edificios y actividades de la Escuela Politécnica de Cáceres. Monitorización de datos ambientales, constructivos, de personas, de poblaciones sociales. Caracterización energética envolvente, calibración y validación de modelos de simulación, eficiencia energética, campañas de información diseñadas para modificar el comportamiento. Realizan también la monitorización continua, ponen un ecosistema de bases de datos especializadas, frecuencia de adquisición de datos desde 10 MHz hasta diario, dependiendo de los procesos a analizar. Y también tienen procesos asíncronos activados por eventos. En cuanto al procesamiento, análisis estadístico convencional, filtrado, ARMA, procesos gaussianos, transformaciones y usando como herramientas FME, que no sé lo que es, procesamiento de flujos de vídeo para detección y seguimiento de personas en configuración multicámara. Bueno, entonces, de todos los datos que hemos obtenido los grupos, hemos intentado establecer lo que hacemos en común, lo que hacemos diferente y qué sería conveniente a la hora de avanzar en utilizar herramientas comunes, qué es lo que cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Ahora los han demostrado, hacemos mucho un análisis somero de cómo estamos. Entonces, el resumen de lo que hemos sacado de toda la información que nos han pasado los grupos es que cada aplicación o caso establece las pautas de cómo y cuándo recogerla y procesar información. Son muy diversas. Las monitorizaciones se realizan en continuo a diferentes frecuencias de adquisición, muy variables. Pasamos los mínimos, lo que hemos visto son 10 hercios, o sea, 100 milisegundos a días, hasta días, es lo más habitual. Los archivos que utilizamos para la información son muy diversos, pero hay una mayoría de que estamos utilizando archivos, digamos, de texto plano, o sea, es decir, Excel, muy pocos grupos utilizan bases de datos, seguimos teniendo los datos en texto. El procesamiento de información se realiza para generar en función de cada aplicación. Se utilizan diferentes software, pero hay unos comunes, como por ejemplo en MATLAB, que utilizan bastantes grupos. El Python también está en varios. Y el procesamiento se realiza mediante técnicas estadísticas o simulación. Se utilizan técnicas procesadas de señales, como filtrado, segmentación, identificación de patrones, filtrado y predicción de series temporales. Todo esto... A ver si al final lo he puesto... No lo tengo aquí. Vale. Después, tenemos una tabla Excel donde hemos intentado poner lo que hacemos todos los grupos y cuando nos reunamos entre los grupos lo analizaremos más despacio. ¿Alguna pregunta que os pueda contestar? Porque